Estamos complicados porque tenemos falta de cobro en varias municipalidades y comunas. Y bueno, y ahora se complica más con este caso de Maciel, que el presidente comunal, que es un interventor nombrado por el gobierno de la provincia, decidió que como no le dan las cuentas, lo mejor que podía hacer era echar compañeros. Compañeros que están blanqueados, compañeros que tienen su recibo de sueldo, descuento jubilatorio y APOS. Y bueno, y dejó 15 familias, porque acá no hablemos de 15 trabajadores, son 15 familias que dejó en la calle, en un pueblo chico, como es Maciel, con muy pocas posibilidades de trabajo en otro rubro. Así que vamos a defender esto a muerte, porque bueno, primero y principal, nosotros tenemos estabilidad, no nos pueden tocar, esos compañeros ya tienen su recibo de sueldo, no son compañeros que están contratados y que pueden rescindir el contrato, y si así lo fueron, lo vamos a defender igual, porque creemos que todos los compañeros que están cumpliendo funciones dentro de un municipio, blanqueados o en negro, son compañeros municipales, están prestando los mismos servicios que nosotros y por eso lo vamos a defender. La semana que viene te decía que está complicada porque tenemos el lunes una movilización y corte de la autopista a la altura de Maciel, por el conflicto de Maciel. Vamos a estar los sindicatos más cerca a Maciel, pero ahí ya se confirmaron la presencia de Galvez, Coronda, de la zona centro de la provincia. Van a ir los compañeros de Firmat, van a ir los compañeros Casilda, Funes, Vicegobernador Galvez, Roldán, algo de Cargadañá, que también están de paro. Bueno, así que, y todo el cordón industrial, que es importante, varios sindicatos ahí, Fray Luis Beltrán, Capitán Bermúdez, San Lorenzo, Baigorria, ellos van a estar todos presentes también. Así que creo que vamos a juntar un buen número de compañeros, va a estar la CGT San Lorenzo, con los gremios privados que van a aportar también compañeros. Así que bueno, una movida bastante importante. Porque el reclamo de que se reincorporen los empleados. A los compañeros despedidos de Maciel. El 14, en un plenario secretario general, que se sesionó en Córdoba, en un seminario, viendo toda esta situación en la provincia, sumado a lo de Maciel, se resuelve un paro de 24 horas, el día 14, donde sumamos la defensa irrestricta de las paritarias, la defensa de la cláusula gatillo, porque muchos intendentes y presidentes comunales decían que no la podían pagar, nosotros la defendemos a rajatabla, eso no se toca, ya está firmado y lo deben cumplir, y es la única manera que no perdamos más poder adquisitivo del que hemos perdido, que por lo menos acompañemos un proceso inflacionario que también no le llegamos, o sea que nunca le llegamos, siempre vamos por atrás, pero por lo menos perdemos menos que otros gremios. Eso, hay un grupo de intendente importante que, bueno, en esta zona hizo uno de los que digamos que empezó la movida fue Pedretti de Roldán, en donde ellos se ven, digamos que se ven castigados por una política que llevan adelante otros municipios y comunas, porque ellos están pagando, gracias a Dios, en tiempo y forma, por ahí se atrasan unos días, ahora Roldán estaremos cobrando el lunes, pero estamos cobrando con cláusula gatillo y estamos cobrando todas las categorías, que eso es lo importante. Bueno, te decía que ese grupo de intendentes han presentado Los que están en orden por el momento, presentaron una nota en el Ministerio de Trabajo pidiendo que el Ministerio de Trabajo dicte la conciliación obligatoria, que vuelvan a trabajar los compañeros Maciel y que discutamos el tema dentro del Ministerio de Trabajo, cosa que nosotros queremos hacer, pero el Ministerio no dicta la conciliación obligatoria. Yo hablé con el Ministro de Trabajo, hablé con Genesini, me prometió que él va a ver el tema, que va a estudiar el tema, que va a ver las notas presentadas por los intendentes y que creía factible que el Ministerio de Trabajo realmente llame cite a las partes y de no encontrar un acuerdo en una reunión, digamos, dicte automáticamente la conciliación obligatoria para tener el tiempo necesario y poder levantar la medida. Que nosotros estamos sesionando el martes 12, pienso la fecha porque estamos, el martes 12 estamos sesionando en un congreso en Santa Fe y vamos a estar todos los secretarios generales, o sea que si el martes nosotros ya tendríamos la citación, ya podríamos ahí mismo decidir el levantamiento del paro, porque si no tenemos que convocar un plenario para levantarlo, porque un plenario lo decidió y un plenario es el único que puede levantar el paro. Nos preocupa, por eso creo que el gobierno no tiene que hacer oídos sordos a los pedidos de los intendentes, porque tenemos un problema que el día viernes es feriado y el día lunes feriado, o sea, estaríamos 5 días sin prestar los servicios en las comunidades, que vos sabés que, bueno, es una cuestión de que aún teniendo las guardias mínimas, nosotros vos sabés que acá la basura la recolectamos y la guardia mínima del cementerio y todo la GUR, o sea, el acompañamiento de los chicos en la escuela y todo lo demás, nunca, eso nunca se levanta, o sea, nunca paran.